La Universidad de Guanajuato celebró su 285 aniversario, cuyo primer antecedente lo constituyó el antiguo Hospicio de la Santísima Trinidad. En un evento frente a directivos, administrativos y comunidad estudiantil, el rector general de la institución, Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, celebró anunciando la generación de proyectos académicos de prevención social de la violencia, salud, arte, cultura, protección civil y reactivación económica. Además, anunció una reforma del Servicio Social Universitario, Radio Universidad y la Editorial Universitaria. Con el propósito de fomentar la actividad física y el altruismo entre la comunidad universitaria y el público en general, se realizó en el Campus León la carrera atlética recreativa, una carrera de huevos contra el cáncer testicular, que tuvo lugar en las inmediaciones de la sede San Carlos de este campus, donde participaron alrededor de 150 competidores de todas las edades. Más de una tonelada de víveres y aportaciones en efectivo recibió el Centro de Acopio en el municipio de Tierra Blanca, que convocó a la participación del Centro Interdisciplinario del Noreste de la UG, autoridades municipales, sociedad organizada, artistas y la población en general. Integrantes de la Sociedad de Alumnos del SINUG recibieron, contaron y etiquetaron de forma ordenada los diferentes productos como víveres, medicamentos, cobijas y herramientas que se destinarán a los damnificados por el sismo en el estado de Morelos. Mónica Miguel Muñoz Olmedo, de la licenciatura en Derecho, obtuvo el tercer lugar en The President's Cup International Sambo and Combat Sambo Tournament London 2017, evento realizado en Londres, Inglaterra, en donde la estudiante acudió como parte del equipo representativo de México luego de que obtuviera su pase en la competencia panamericana que se llevó a cabo en Guadalajara de Buga, Colombia, el pasado mes de julio. El ensamble de música barroca Capella Guanajuatensis fue galardonado con el reconocimiento Orgullo Guanajuato FIC, un premio a su labor otorgado por el Festival Internacional Cervantino y el Instituto Estatal de la Cultura por el trabajo de interpretar y difundir la música de los siglos XVII y XVIII. El Campus Celaya Salvatierra, en colaboración con el Colegio de Ingenieros Civiles de Celaya, AC, organizó el cuarto foro de participación ciudadana Destino Oír Tu Voz, evento que, con el tema Servicios e Infraestructura Urbana, busca contribuir a la integración de una propuesta ciudadana en torno a los principales problemas que se presentan en el estado. Del 3 al 6 de octubre, el Campus León fue sede de la séptima reunión de usuarios de Luz Sincrotrón, que congrega investigadores de diversas entidades del país, así como científicos de España, Francia e Italia, con el objetivo de difundir las técnicas y usos de la luz sincrotrón e incrementar la generación de productos de investigación y de desarrollo tecnológico en los campos tales como la metalurgia, mineralogía, la ciencia forense, arqueología, arte, las ciencias biológicas y farmacéuticas. Con el propósito de fortalecer al Estado mexicano desde la academia, rindió protesta la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional, presidida por el doctor Arturo Lara Martínez y de la que el rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, es socio fundador. La asociación tiene como objetivos colaborar con asociaciones e instituciones similares de México y el extranjero, impulsar el estudio de derecho constitucional y consolidarse como un grupo de expertos a los cuales puedan acudir los poderes del Estado para tratar temas de la ciencia constitucional. El Campus Irapuato Salamanca, sede Yuriria, desarrolló el segundo Simposio Internacional de Desarrollo de Software, que busca mostrar nuevos enfoques en el desarrollo de software y comparar las tendencias en el área académica y en la empresarial. Con la finalidad de promover la lectura y la escritura en los jóvenes, la estudiante de la Maestría de Artes de la Universidad de Guanajuato, Macaria, España, dirige un laboratorio de creación literaria en la Escuela del Nivel Medio Superior de Celaya, donde las y los jóvenes escritores tallerean sus novelas, cuentos y poemas.
La Universidad de Guanajuato presentó el proyecto Cervantes va a la prepa, con el que la institución honra el espíritu humanista del literato español, al tiempo que da continuidad al legado del maestro Enrique Ruelas Espinosa en el marco de su 30 aniversario luctuoso. Cervantes va a la prepa consta de 7 iniciativas a desarrollarse durante este 2017 y a lo largo del 2018. En la primera etapa se llevarán a cabo proyectos estudiantiles, concurso de cartel, concurso de propuesta didáctico-pedagógica de la obra y vida de Cervantes y una propuesta de dramaturgia y dirección escénica de la vida de Cervantes a través de sus personajes. Universidad de Guanajuato, formar para trascender.